Boas tardes. Ben, chegamos ao remate desta intensa xornada de educación digital e contamos con nós para esta clausura con Pedro Cifuentes, Vellés, eh a quen podedes seguir nas redes e buscades por Cris Pamparo, eh do, e do que vos recomendo o seu blog Pizarracongarabatos.blogspot.com, que é unha delicia. Pedro é eh, profesor de secundaria, en concreto de Ciencias Sociais, no IES Miquel Peris y Segarra de Castelló. É eh, eh, debuxante de webcomics e eh, ilustrador, seguro que moitos coñecedes a súa coñecida eh, ilustración de, de profedes sociales de Sociales 2.0, per trechado de 20.000 aparatos eh, é eh, conferenciante, formador, facilitador gráfico, do que hoxe tivemos unha boa e unha boa mostra e enriquecedora e eh, moi chula. Eh, acaba de publicar a historia da arte en cómic volumen 01 a través dun crowdfunding eh, grazas a desinteresados mecenas e xa está anunciando o segundo volumen que terá eh, como elemento principal e fundamental a Catedral de Santiago. Seguro que estes días estivo tomando Notas en directo y deixo vos a su charla que tengo un título super sugestivo que es o sentido da maravilla motor educativo do século XXI. Moltes gracias. Bueno, yo ante todo pediros disculpas primero porque ahora mismo estoy un poquito espeso. Llevo todo el día dibujando y ahora pues no sé muy bien cuánta gente hay, etcétera, ¿no? y pues eso pues subir las cosas por Twitter y como estoy así un poco espeso ha habido uno de vuestros que ha puesto y para rematar pero yo pensaba que es que me quería rematar a mí o sea entonces me ha asustado un poquito no eh, dicho esto pues sí que me gustaría empezar preguntando cuántos docentes de, de secundaria hay por aquí y de, oh, madre mía así que hay sí <laughs> y de todos vosotros cuántos sois de sociales <laughs> Este es un truco muy tony solano, ¿no? Eh, y, pues, en fin, eh, a ver, compañeros, sí que desnuda un poquito nuestras miserias, ¿eh? eso hay que reconocerlo. Bueno, eh, la, la ponencia se llama "Sentido de la maravilla" y va a tener dos partes: una primera parte que es bastante genérica, tratando de explicaros qué es ese concepto, ¿no? Y luego, como desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia personal, creo que se puede aplicar al aula dentro de una dentro de una disciplina, si queréis, una especialidad pues tan diferente, ¿no? a lo mejor como o tan extraña o para los tecnólogos y pues esta gente, como ¿cómo es la historia, como son las ciencias sociales, ¿no? Lo primero deciros, y aquí sí que tengo que decirle también a mis compañeros que aquí pues hay mucho científico y mucha cosa, pero hoy en día Ana Jones es profesor de sociales, ¿eh? Entonces, eso hay que dejarlo claro porque a partir de ahí ya no se puede superar. Pero bueno, eh, a ver, espera, menuda forma de comenzar, vaya. Bueno, a ver, espera, ¿esto qué es? Uy. vaya, ¿esto de aquí sabéis qué es lo que es? No me digáis que es una especie de unicornio volador que tira arco iris por el trasero, básicamente es lo que es. Pero digamos que esto es la educación del siglo XXI. ¿no? Y la he dibujado de esta forma porque lo que está representando es una especie de quimera. ¿no? Una quimera en el sentido de que la educación, para nosotros, para los docentes, supone un reto. Un reto que además nos acompaña todos los días dentro del aula. No por eso de que, cuando ha dicho antes la ponente de... La experiencia de booktubers, esa de monstruo tubers, sí que he pensado, pues eso es lo que tengo yo en clase, pero sin tubers, ¿no? Bueno, eh, va por ahí la cosa. El caso es que, que es un reto, ¿no? Pero reto sobre todo porque eh, también hay una necesidad de cambio muy importante. Antes en la comida reflexionábamos los, los ponentes que nos hemos juntado, con que lleva muchísimo tiempo diciéndonos a los profesores que tenemos que cambiar, reciclarnos, etc. Yo cuando entré a trabajar hace 10 años, cuando probé las oposiciones, eh, sí que creía eso, no. Veía a mis compañeros de claustro y decía, madre mía, qué señores más mayores, qué dinosaurios educativos, no. Cuando luego, al final, me acabado convirtiendo yo también en uno, no. Y entonces es un poco injusto, pero eso es así, no. Bueno, es verdad que nos tenemos que reciclar nosotros tanto y que los profesores se tienen que formar y hay una necesidad. Bueno, aquí hay una buenísima muestra de gente que está empleando su sábado en, en formarse, ¿no? luego no es esa necesidad quizás no sino sí que es verdad que hay gente que se forma y hay gente que se ha formado siempre luego es una evolución y aquí sí que me gustaría reflexionar un poquito desde el punto de vista histórico si vosotros sabéis el matemático Bertrand Russell también filósofo pues una de sus máximas decía que si una persona de la edad media se pudiera transportar teletransportar aquí a, a, nuestro, a nuestro siglo a nuestra época eh, los únicos, el único lugar donde más o menos se encontraría algo de, de de alivio o de reconocimiento es una escuela. ¿Por qué? Porque eso sí que es una estructura que no ha cambiado en absoluto. Es decir, tenemos detrás de nosotros una pizarra, en este caso un superproyector estupendo, maravilloso y chupi guay, una persona que habla y luego alumnos que escuchan. ¿no? Entonces, eso también es para reflexionar. ¿no? Han cambiado tanto las cosas en todos estos siglos, la modernidad, la ilustración, pero sin embargo el sistema en ese sentido sigue siendo bastante similar. ¿no? Luego también es una esperanza. ¿no? Aquí me decía un compañero mío, Tony Beltrán, que falleció el año pasado, mi profesor de prácticas, que uno tiene que entrar dentro de clase y tratar de transmitir ilusión, tratar de transmitir esperanza. Aunque tu vida sea horrible, ellos no lo tienen que notar. ¿no? Y tú tienes que entrar y salir con la sonrisa en el centro. A veces es muy complicado, pero ellos no lo tienen que notar y, en fin, forma parte de nuestro trabajo. Es una necesidad, por supuesto que es una necesidad de la educación. ¿no? Además, también, y muy importante, es un derecho universal que eso es algo que nos cuesta entender. Es un derecho universal y, como tal, vale forma parte de, de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la, Agencia do, de la Agenda 2030 y está refrendado por nuestro, por nuestro Estado en un artículo, que es el artículo número 4, que fijaros el articulado, las frases, ahí se me ha colado una ahí lo reconozco, vale pero fijaros un poquito lo que, lo que pone aquí, ¿no? ¿Qué letra tan poderosa o qué, qué, qué párrafo tan poderoso Poderoso es el que tiene un poquito que arbolar nuestra, nuestra experiencia educativa dentro del aula. ¿no? Cuando se hablaba, por ejemplo, de los cambios de leyes, de la LOX, de la LOMCE, muchas veces están como escritos así, con un carácter muy técnico, pero en último término, nosotros como docentes lo que debemos perseguir es esto de aquí. ¿vale? Y es una concepción que encierra unas palabras que son muy importantes. Estamos hablando de inclusión, de equidad, de calidad, de promoción y sobre todo de un concepto muy interesante que es el que más nos afecta a nosotros como profesores, que es el lifelong learning, ¿no? el aprendizaje de, para toda la vida, algo que de vez en cuando se nos olvida. Bien, la pregunta es cómo, cómo conseguimos esto dentro del aula, ¿Vale? ¿Cómo se consigue eh, este puntito? Pues bien, es difícil. Esto, por ejemplo, es una mmm, alumna mía de primero de eso, el primer día de clase, ¿vale? Acaba de venir de primaria. Sus maestras y sus maestros han trabajado muy bien. La familia le ha ido motivando, le gusta la historia. Ha visto muchísimas veces el canal Historia. Está totalmente convencida de que las pirámides las construyeron los extraterrestres, ¿no? Y esas cosas que pasan ahí. Pero bueno, de repente llego yo, yo y le digo: Pues bueno, la historia que vas a hacer aquí en clase es esto de aquí. Pumba, ¿vale? Cataplof. Le cae el supercurrículum este horrible. Y claro, es que a veces no hace falta ni que, ni que vuelvas a hablar con ella al día siguiente. Simplemente a salir de clase ya ha cambiado totalmente de actitud, ¿vale? Ya tenemos el tema este de que me repele la geografía, odio la historia, la gente antigua hace mucho tiempo que está muerta, ¿no? ¿Vale? Y, en fin, el mundo da asco, como dicen en, por ahí en la zona donde yo trabajo. Claro, uno se plantea, ¿cómo se puede cambiar esto? Es decir, ¿cómo puedo yo motivar de alguna forma a esta alumna, que sí que sí que le gusta aprender, lo que pasa es que no le gusta eh, la forma en la que lo tiene que hacer, comprendéis? ¿Cómo puedo yo cambiar esto? Yo lo hago un poquito jugando con ellos y reforzando el concepto que os voy a tratar de, de explicar ahora, que es el concepto de sense of wonder, no de sentido de la maravilla. Pero todo empieza con cosas como, por ejemplo, esto de aquí, ¿de acuerdo? Esto está basado en hechos reales. Yo pues trabajo por proyectos, hago visual thinking con los chavales, hago esquemas y en el instituto tenemos una especie de sala que es una sala que antes era un taller de plástica y que ahora se ha convertido en el taller del historiador, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos a mi compañero Oscar Chico, que es profesor de plástica y que me dice que vale, que muy bien, que me parece estupendo que te lleves a los chavales de primero a hacer mapas mentales ahí, pero eh, es que tengo una estampadora para hacer grabados y tal y me da miedo que se la carguen. Entonces, yo tomo nota y vale, más o menos está todo claro ahí. Cuando llego el lunes por la mañana a clase me encuentro con esto. ¿Entendéis? <laughs> Están todos los niños ahí mirándola y es cuando yo digo, coño, ¿cómo salgo yo de este, de este brete? Y pues entonces he hecho un poquito de, de inventiva, ¿no? Y les digo esto de no se a la testiculadora, que es una cosa muy frágil, ¿no? Entonces, yo me he quitado todavía la bolsa, me voy acercando a la mesa del profesor, hay una luna de primero que de repente levanta la mano porque se ha habido un silencio sepulcral y me dice, profe, perdona, ¿has dicho testiculadora? Y yo pues he empezado a adorar la, 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 la perla, ¿no? digo, la, la, la píldora, ¿no? Pues sí, sí, es una cosa que estamos restaurando, se utilizaba para administrar, en fin, la guillotina, tal, 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 ¿no? Claro, guillotina, ¿no? <laughs> decir, no sé, o sea, ahí más o menos creyendo, ¿no? Eh, Oscar, en cuarto de eso, estaba haciendo grabados y utilizaba un pigmento así como rojizo, o sea que me vino de perlas, ¿no? Bueno, pues sí, era más parecido al garroteví, lo podéis buscar por Wikipedia, se utilizó para el siglo XX para castigar delitos sexuales y tal, tal, tal. Eh, se introdujo una parte del cuerpo que no voy a mencionar aquí y... <laughs> Chac, ¿vale? Ni se os ocurre acercaros a esa cosa, qué dolor volver al trabajo, eh, cómo tiene algo así en el instituto. Bueno, a ver, vamos por partes. En ocasiones soy lo peor de lo peor. Yo creo que a todos nos gusta ser de vez en cuando lo peor de lo peor, ¿no? Es que es lo que, lo que, lo que está bien de vez en cuando. Yo me paso siendo lo peor. ¿eh? Antes hemos hablado en la comida y algunos asustado de las cosas que hago en clase, pero bueno, <laughs> cada uno. Bueno, el caso es que pensar un poquito. Esto de aquí, que parece que es una tontería, en realidad lo es. Eh, es un momento muy importante dentro de la experiencia docente, porque con algo que no tiene nada que ver con el aula, o sí, yo consigo captar la, la atención de mis alumnos, ¿vale? Y a partir de ahí, a partir de una situación del aula, puedo pensar si tiene relación con la materia. Bueno, lo que acaba de suceder, aunque no tuviera relación con la materia, había que aprovecharlo de alguna forma, ¿vale? Eh, Tengo alguna posibilidad de utilizarlo como recurso, ¿vale? Eh, puedo diseñar un proyecto a raíz de lo ocurrido, ¿comprendéis? Esa es la forma un poquito de, de trabajar. Y a partir de ahí, pues sí, el año pasado, o hace tres años ya, perdón, realizamos un proyecto en el cual, con los chavales de primero, hablamos sobre las diferentes formas de comunicación en el mundo. Sobre las formas también de escritura, que si las tablillas mesopotámicas a lo largo de la historia, que si la escritura japonesa, y estuvimos todo el año trabajando ahí. Claro, si yo hubiera llegado el primer día, los hubiera dicho, chicos, chicos, eh, fijaros, vamos a hablar sobre las formas de, de escritura en el mundo. Pues ni puñetero caso. Pero partiendo de algo que sí que les había llamado la atención, el proyecto cambia totalmente. ¿Comprendéis lo que quiero decir? ¿vale? Entonces, sí, sí, pues. De todo esto de aquí, cómics a lo largo del mundo, vamos a trabajar las aucas, que es un recurso muy importante en la comunidad valenciana, aquí no sé si lo conocéis, aquí creo que se llama Alegrías, ¿no? en castellano, en gallego también tendrá una, una forma similar de... En fin, son estos murales que se utilizaban en el siglo XIX y a principios del siglo XX, los maestros itinerantes, una especie de viñetitas y debajo un poemita, pues en fin, para alfabetizar a la gente, ¿os suena eso? Tiene una tradición muy, muy larga, muy, muy importante a nivel nacional. Lo que pasa es que, claro, muchas veces no le damos importancia. Yo, con respecto a las AUCAS, que se trabaja también mucho hoy en día a nivel de Internet y tal, cualquier día le pondrá una etiqueta INC, es decir, le llamará un Thinking o algo así. Dejará de ser nuestro, se habrá convertido en algo norteamericano, triunfará en el mundo, pero ya no será nuestra cosa, ¿vale? Bueno, el caso es que, continuando con el tema, ¿vale? Un momento brota Dos palabras importantes. El, la palabra, mi inglés es muy malo, lo reconozco, ni tampoco sé cómo se pronuncia esto, Auesome, aupson, ¿vale? Es un concepto que se... hay algún profesor de inglés que me quiera tirar una zapatilla o algo por aquí ahora. Bueno, pues tú misma. Bueno, pero tú sí que sabes lo que significa aupson y más o menos qué significa. No, sé, no se lo oye muy bien, pero bueno alucinante, extraño, claro. Es una de esas palabras que, cuya traducción se pierde un poquito, ¿no? En el, pero sin embargo, algo que es la caña, la leche, la repera, que me flipa, me encanta, ¿vale? Se tiene que reivindicar desde el punto de vista educativo. Y de la misma forma que sucede con el sentido de la maravilla del que hablaremos un poquito más adelante. Porque nosotros como profesores nos, 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 afecta, digo, nos enfrentamos a algunos problemas muy importantes, ¿vale? Sobre todo cuando lo que queremos es contarles historias más grandes que la vida. ¿Vale? Y tratamos de partir desde lo cotidiano contra la brecha generacional. No sé si me entendéis por dónde voy, ¿vale? Pero esto es muy sencillo. Mirad, yo soy muy fan de los cómics de superhéroes y un día, pues no sé, me puedo encontrar a un chaval en primero de eso que lleva una camiseta del Capitán América y yo, pues evidentemente me emociono. Digo, ostras, Tiene una camiseta del Capitán América, este seguro que es como yo. Y Entonces empieza a taladrar. Eh, sí, sí, eh, en serio, ¿te gusta Capitán América? ¿Cuál es la saga que más te ha gustado? ¿Te has leído los cómics de Brubaker? ¿Te gusta El Imperio Secreto? Y el que yo lo que me responde es esto. Me gusta porque es el que tiene los mejores combos en la Play. ¿Vale? Y entonces es cuando yo me quedo, ¿qué es un combo de la Play? ¿Vale? Es, es así eso, ¿no? Porque no es, yo no soy de esa generación. Claro, a ellos les gustan son las franquicias, no los han leído los superhéroes, son fans de las franquicias, no se leen muchos cómics y además está ese momento de yo soy tu padre que todos hemos sufrido en el aula, ¿no? El profe, me han dicho que te gusta Star Wars, ¿vale? ¿Eh? eso aquí a los que pintan más o menos de mi generación les ha pasado fijo, algo similar. Sí, bueno, pues sí, yo soy un comúnmente lo que se llama un fanático de la saga. Mi película favorita es El Imperio contraataca y la tuya, Joven Padawan, la respuesta del chaval. Bueno, no sé, no he visto ninguna, pero se le diré a mi padre está mi forofo como tú, ¿no? ¿Entendéis? ¿Vale? Y entonces, pues ese momento en el que tú te sientes súper viejuno, vale, eso es súper horrible, ¿de acuerdo? Vale. También pasan otras cosas similares con respecto a esto. Para empezar, el tema este de que si tú lo tratas, esto nosotros lo damos por sabido, pero es que en clase te lo preguntan quién es el Capitán Trueno, y nosotros pensamos sacrilegio, ¿no? Porque claro, ¿pero ¿cómo puede preguntar esto? Luego hay otro que te dice, una niña que te dice, yo leo mangas, y tú le dices, eh, son lo mismo que los cómics, o sea, ignorante, ¿no? Y luego viene el peor espécimen, que es el que te dice, tengo el tablero del Rubius, ¿no? ¿Vale? Se ha comprado un libro de un youtuber y tú como maestro que eres más, más adulto dices, pero ¿cómo es posible que, que te hayas comprado eso? Perdona, ¿te estás leyendo un libro de un youtuber? No, ¿vale? Bueno, ¿qué? Eh, vamos a pensar un poquito qué es lo que le pasa a esta niña. Ojito con esta, ¿eh? Tiene 10 euros de paga semanal para salir, para pagar cine o videojuegos, ahorrar algo, pero se ha comprado un libro, o sea... Lo que a veces nosotros no tenemos que hacer es tratar de venderles un poquito la moto de eso no te lo leas, léete mi, mi, mi libro de adulto. ¿Entendéis? Hay que tratar un poquito de reconducir eso y de pensar que cualquier cosa puede servir para encarrilar o para llamar la atención, etc. Claro, lo que no puede ser es que yo les hunda en la miseria diciendo ni de coña te leas eso. Léete la búsqueda, no sé, algo de Marcel Proust, que es literatura de calidad. ¿Vale? Bien, así éramos nosotros en los 80. Sobre todo muy importante el tema este de podríamos descubrir cosas. Hoy en día los críos lo han descubierto casi todo, porque tienen algo que a nosotros nos faltaba y que tiene mucho que ver con la educación digital. Pero vamos al tema del sentido de la maravilla. Mirad, ¿qué es el sentido de la maravilla? El sentido de la maravilla es lo que nos pasa a todos cuando estamos leyendo una novela a las 3 de la mañana. Tenemos que ir a trabajar a las 8, al instituto, pero no podemos parar de leer. ¿De acuerdo? El sentido de la maravilla es eso que nos pasa cuando estamos viendo una serie de televisión de Netflix, HBO. Ahora es súper fácil porque bueno, en 15 segundos empezará el siguiente episodio. ¿no? Pero son las 4 de la mañana, tú estás enganchado ahí viendo, pues no sé, cómo va a acabar Orange is the New Black, ¿no? y, y, y entras a las 2 horas más tarde, pero bueno, es que no puedes parar. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede traducir eso desde un punto de vista educativo? ¿no? Eso es lo que es despertar el sentido de la maravilla, que no es una cosa que me haya inventado yo. Los antiguos griegos ya le llamaban zauma. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como he comentado, es una cosa que tiene que ver mucho con el mundo anglosajón, la literatura anglosajona, el concepto de Auso, ¿no? De Awesome. Y yo me puedo encontrar un chaval en primero de eso, de mi tutoría, trabajamos por ámbitos y tal, que te dice esto de, ¡Ostras, profe! Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy en clase? Es que me tienes impactado. No sé muy bien cómo vamos a... Aunque hago lo que hace todo el mundo. Lo que pasa es que lo hacemos de forma diferente. ¿eh? ¿Comprendéis? ¿Vale? Entonces, el tema este de despertar el sentido de la maravilla es el motor de la educación en el siglo XXI. Sobre todo porque y aquí que conste que no quiero tirar piedras sobre el tejado ajeno, pero sabéis qué es esto de aquí, tan chulo y tan maravilloso que es, esto de todo esto de aquí. Esto es la tecnología seductora, ¿vale? Y yo insisto, no pienso que el uso de la tecnología tenga que tener un objetivo teleológico, es decir, finalista. Yo pienso que tiene que ser una herramienta para tratar de empoderar y facilitar y, sobre todo, de dotar recursos al alumnado. Entonces, no he puesto esta diapositiva que es un poco capciosa, porque frente a la tecnología seductora, yo lo que reivindico es el uso del lápiz de toda la vida. ¿Vale? Pero no lo reivindico a nivel de vamos a hacer como los luditas y vamos a, cargar, a quemar las máquinas. ¿Vale? Ahora mismo me estáis viendo dibujar con el iPad. Es decir, la tecnología es nuestra idea y está aquí para quedarse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si lo utilizo desde un punto de vista diferente, mediante el lápiz, en lugar de hacer el puñetero esquema en blanco y negro con el bolígrafo negro y el bolígrafo azul, pues puedo hacer cosas creativas con los chavales. Y también me permite acercarles a una educación en cierto sentido diferente, ¿no? que les permita buscar recursos y que les permita armarse mediante conceptos digitales, etcétera. O sea, no es el puñetero ejercicio 14 de la página 17, resumen, sino, pues, hazme un cuaderno de viaje, vamos a hacer un eje cronológico di diferente, vamos a utilizar alguna ilustración, etcétera, ¿vale? Eso es el uso de, de la tecnología que yo entiendo, ¿no? ¿Comprendéis? Utilizarla como una especie de herramienta, no como un fin. Es que muchas veces los profesores nos creemos los mejores porque, pues, acabamos de hacer un PowerPoint con cortinillas y música, ¿no? Que nos ha costado, ¿vale? Y eso, pues, a los alumnos, en fin, lo que pasa, ¿vale? Tampoco hay que perder de vista esto de aquí, que es una palabra que también creo que yo la primera persona que se lo hoy decir fue Adela Cortina, ¿vale? Incluso antes que a Bueno, el caso es que esto de la perspectiva local tiene una, un significado bastante sencillo de entender. Partiendo de esto de aquí, que nadie sabe lo que es, ¿verdad? Esto es la plaza del Ayuntamiento de Castellón, pero si os pongo esto sí que sabéis lo que es. Podéis pues pensar vosotros que vuestros alumnos el mundo que conocen es este. Entonces, es imposible, es imposible que tú quieras es que explicarles esto de aquí si no entiendes que el mundo en el que viven es este comprendéis perspectiva local tratar de acercar lo máximo posible a la realidad del alumno conceptos y problemáticas fundamentales del mundo como por ejemplo pues puede ser esta de aquí de acuerdo o puede ser esta de aquí este cambio que estamos que estamos padeciendo ahora en vez de decir, me refiero en a nivel general ¿no? entonces lo que yo vengo a decir con respecto a esto es que, que es muy difícil explicar estas cosas a un chaval de 12 años, porque nos cuesta de vez en cuando ponernos en el lugar de ese chaval de 12 años. Nosotros esto lo entendemos como adultos. Y si no lo entendéis, seguro que hacéis con lo que hacen los compañeros de, de mi instituto que dicen preguntas orales de sociales. ¿no? A mí no me molesta, es que yo tengo que dar matemáticas, preguntas orales de sociales. ¿no? Pero de vez en cuando nos tenemos que poner, no, sobre todo tenemos que hacer esa, ese esfuerzo quizás hermenéutico de ponernos en el lugar ¿no? del chaval, de, 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 de entender el mundo desde su perspectiva, utilizar una perspectiva local. ¿vale? Partiendo también del de, de uso, por ejemplo, de la imagen, porque pensad vosotros que los chavales hoy en día el 80% de los estímulos que reciben son estímulos audiovisuales y sobre todo muy rápidos y amparados en un teléfono móvil. Nosotros no les enseñamos a la riqueza que tiene una imagen como, como, como fuente de información. Lo único que hacemos como profesores es poner una diapositiva y otra y otra porque pensamos que es un estímulo unidireccional. ¿no? Entonces, también habría que trabajar eso de forma distinta. Yo, por ejemplo, cuando era alumno, pues sí que tenía un profesor, Don Constantino, lo he mencionado también antes en el taller, que me podía tener una hora entera absorto explicándome la historia. Mis alumnos no son incapaces de hacer eso. Y no es porque sean peores que yo, sino porque aprenden de forma distinta. Ellos necesitan fogonazos y necesitan pues, que yo vaya cambiando cada dos por tres algún tipo de dinámica y, sobre todo, que entienda la forma en la que ellos acceden a la información y la procesan. ¿Comprendéis? Por ejemplo, si yo quisiera poner esto desde en clases sociales, si lo hiciera desde una perspectiva tradicional, diría: el Nacimiento de Venus, cuadro de Botticelli, renacimiento de italiano. Pero hay que pensarlo también, pues no sé, a nivel de cómo aparece la mujer dibujada, ¿vale? De cómo son las diferentes, no sé, dimensiones, o si queréis, proporciones matemáticas que hay aquí. ¿Comprendéis? Todo ese tipo de cosas. El uso del color. O sea, buscarle, sobre todo, ¿cómo os diría? Una especie de, de, de continuidad. Que no se acabe en ponerla de la misma forma que ellos tratan la información en el móvil. ¿Vale? Sino tratar de requearnos en eso, frenar un poquito en la imagen y que se trabaje dentro del aula. No No sé, por ejemplo, un cuadro como este de Rembrandt, vosotros fijaros por qué solo aparece Saskia a la mujer del pintor, ¿no? Eh, el juego de luces, de qué van vestidos, qué es lo que están haciendo, qué es lo que celebran, ¿entendéis? Porque son todos tíos, ese, ese tipo de cosas, ¿vale? Tú, si lo utilizas solo en clase como eh, pintura barroca, tal, pues y se acabó la historia, ¿vale? Tienes este hipster de aquí, ¿Quién es este señor de aquí, ¿vale? ¿Quién es este señor? ¿Qué os preguntáis sobre él? ¿Qué puede ser este tipo? Esto es una imagen random de Internet, ¿eh? libre de derechos, esto hay que decirlo. Pero claro, si tú, por ejemplo, haces una lluvia de ideas entre tu alumnado, que te contesten o que te pregunten cosas que le suscita ¿no? la imagen, de repente empiezan a aparecer cosas como estas. ¿no? Es feliz, es rico, es de izquierdas, es pobre, tiene familia, chicos, chicas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vamos a contestar esas preguntas. Y si tú, por ejemplo, coges esta imagen, que no tiene nada que ver, y vuelves a hacer lo mismo, te das cuenta que las preguntas que suscitan los chavales son totalmente diferentes, ¿no? Es una zona de guerra, eh, tienen padres donde viven, se conocen, son felices, van armados, ¿comprendéis? ¿Eh? Simplemente con una fotografía. Una cosa tan nimia como una fotografía que nosotros, plaf, pasamos de ella enseguida. ¿no? Y esto también lo comentaba antes en el taller. Eh, una imagen de Ramón Mesonías que un poquito pues, define lo que tenemos que tratar de evitar. ¿no? Esto del sistema, este no digo ya tradicional, sino anquilosado, y que en el caso de sociales es bastante frustrante porque tú pues, haces un examen de cualquier cosa, como es a nivel mnemotécnico, si lo hicieras luego la semana siguiente te cargarías a toda la clase, porque claro, ya no se acuerdan de nada y eso a mí me duele mucho en el corazón, porque entonces pienso, ¿para qué hablo? No? Pero bueno, el caso. También pensar en otra cosa. El, tradicionalmente, el aprendizaje se ha aprendido, digo ¿se ha, se ha entendido así, forzando esta parte del cerebro, no digamos esta no digo que este trozo sea el analítico sintético, vale y nos pegan y nos morimos, no pero bueno el, se, ha, se ha pensado en esta especie de blanco y negro lleno de datos, ¿por qué no tratar de reforzar esto, no? Es decir el color, darle un poquito de color a, la, a, la, a las imágenes, no y a la enseñanza, ¿por qué no? Cuando vosotros habláis de STEM y la A desaparece que está ahí metida en el STEM como a calzador. ¿Por qué no también dotarla de cierta coyuntura, ¿no? de, de, de importancia? ¿la? ¿Por qué no reivindicar dentro del steam el arte como un eje importante? ¿no? Que no solo sea, vamos, que tenga este mismo nivel, por ejemplo, que, la, que las ciencias y que las matemáticas, ¿comprendéis? ¿Por qué no puede estar ahí el arte? ¿no? Básicamente por esto. Si todo lo viéramos desde una perspectiva científica, matemática y todo eso, nosotros iríamos a un centro comercial, también lo he dicho eso en el taller, madre mía, esto es un déjà vu constante, ¿eh? <laughs> bueno... Iríamos a un centro comercial, veríamos una tienda con un montón de camisetas y de merchandising, con esta letra horrible, Comic Sans Serif, en blanco. Nos dirían que cada taza y todo eso vale, pues no sé, eh, 14 euros y huiríamos despavoridos. Pero claro, si te lo ponen así, te compras la camiseta, la taza, el carpesano y todo lo que sea, juego, ¿comprendéis? Además es una frase totalmente estúpida, ¿entendéis? No sé, pero te lo ponen así y dices, por favor, dame siete, ¿no? O esta, ¿no? Y como no sabía que era imposible, lo hizo. Bueno, si te lo ponen con un elefante volador chupi calabaza y con el lettering que dicen ahora, caligrafía de toda la vida, pues ya, vamos, dame la cartera que te pago ahora mismo, ¿vale? Luego está esta, que si te lo dice un compañero de claustro un lunes es mentira, ¿vale? Pero bueno, <laughs> las cosas como son. Pero si te lo dicen así, pues vamos, y te lo regala tu compañero, ostras, qué maravilla, ¿no? En fin, buscaros un hotel pervertido. Bueno, <laughs> vale. Bien. Vamos a ver, mirad, volviendo un poquito a las palabras que ahora ya entramos en el bloque tecnológico, ¿no? ¿vale? Ya, ya, pf, ya he pasado la parte histórica social, pero sí que le, le vamos a dar un poquito de componente de educación para el desarrollo, ¿no? Volviendo otra vez a, a, al objetivo número 4 de los ODS, las palabras así señaladas las he puesto en negro, vaya, tenía que haberlo puesto en rojo, ¿no? Calidad, inclusión, equidad, oportunidades y para toda la vida. Y a cada una de ellas le he tratado de meter una especie de icono que las represente. ¿Vale? plaf, arte de magia, ¿no? Vamos primero con la inclusión, ¿vale? El tema de... Y he metido ahí, pues a todos, ¿no? Todos dentro de una especie de bloque. Pumba, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo nos, no, cómo, cómo nos puede ayudar la, la tecnología a desarrollar este concepto, el concepto de inclusión? ¿Vale? De muchísimas formas. Pero yo, en toda esta diapositiva que os he puesto aquí, lo que sí que creo que reivindico es esto de aquí, ¿vale? una perspectiva ética e incluso kantiana, con ¿no? bueno, eso de los imperativos categóricos, aquello de que las personas no son medios para conseguir fines, es súper importante, pues lo mismo tenemos que hacer con la tecnología, ¿comprendéis? No sé, yo sí que pienso que si formamos buenos técnicos ¿vale? y buenos científicos, en el momento en que uno de nuestros futuros alumnos genios del mal tenga que pulsar el botón de autodestrucción del planeta Tierra, se lo pensará dos veces porque, mira, coño. Me parece que estoy haciendo algo malo, ¿comprendéis? Entonces, esta vertiente, la vertiente ética, es importante. Luego también me gusta plantear esto de aquí, ¿no? El tema de que tiene que ser democrática y justa, ¿vale? Para todos, es decir, no solo para los que a nivel de renta o cosas, en fin, sino para toda la gente, ¿vale? Democrática y justa. Tiene que tener una, una relevancia significativa frente a la estética dentro del aprendizaje. Muchas veces los profesores nos perdemos en esto, porque pensamos que somos los mejores al utilizar kahoots, al utilizar cosas que a nosotros nos encantan, porque nos parecen estupendas, pero a nuestros alumnos les da absolutamente igual, ¿comprendéis? Porque en realidad lo que hemos hecho es, no hemos hecho un cambio, hemos cambiado la estética, es decir, antes hacíamos exámenes tipo test, ahora hacemos kahoots, ¿entendéis? Antes, pues no sé, eh, hacíamos juegos en clase, ahora gamificamos, ¿comprendéis? <laughs> claro, mola más gamificar, ¿no? Entonces, es lo que pasa, ¿no? Entonces, yo sí que pienso que tiene que ser una herramienta, ¿vale? de la lógica, es decir, que nos proporciona fines, ¿vale? Y que fines que sirvan pues, para, para avanzar a nivel de desarrollo, ¿no? avanzar nosotros como, como sociedad, ¿no? Luego, ¿qué pasa con la equidad? Mirad, cuando se habla de equidad, me gusta también plantear este arbolito, porque eso es lo que tratamos de hacer nosotros dentro del aula. Vosotros si habéis visto, que también ha circulado mucho por las redes sociales ese dibujito en el cual aparece un profesor y hay un mono, un chimpancé, un gato y un camello, y dice eso de, bueno, a ver, el examen para todos igual. Eh, te para el árbol, ¿no? Pues, pues eso lo habréis visto 70.000 veces. En realidad es, es así, eso, ¿no? Nosotros en primaria podemos decir que se plantan esta especie de, de, de raíces que luego crecen, ¿vale? ¿Entendéis? En secundaria podía ser eso. Y luego pues se abre la rama, es decir, no, no hay una única rama que nos diga que es la, vamos, bachillerato y, y, y universidad, pero ya, al otro no sirve absolutamente para nada, ¿no? Eso no es así ni de broma. Lo que tenemos que tratar de hacer es empoderar al alumnado. Y no me gusta utilizar la palabra empoderar porque mucha gente dice, es que eso viene el feminismo, pues claro que viene el feminismo, por supuesto, ¿no? Pero el tema, empoderar al alumnado, expandir el universo del alumnado, entendéis Dotarlo de esa perspectiva local, abrirle un poquito la mente. Resituar al alumnado en este mundo cada vez más complejo, que tenga recursos, que sepa eh, organizarlos y que sepa sobre todo gestionarlos. Es decir, a un alumno mío que sea un cerebrito en sociales, no lo van a contratar a uno en una empresa porque sepa todas las provincias de España de memoria. Lo contratarán seguramente porque el tío tiene la suficiente eh, competencia como para coger el Google Maps y trazar una ruta que le lleve de Castellón a Santiago de Compostela en X horas, ¿comprendéis? Entonces, eso es importante. Y luego también, muy importante, lo de dotar de recursos al alumnado. ¿no? Lo que acabo de comentar. Dotar de recursos que quizás a veces a nosotros se nos escapan. Porque nos ceñimos tanto en nuestra asignatura que, que no somos... Es que eso, sobre todo en secundaria, se nota mucho. ¿no? El tema de la compartimentación de los saberes. El de lo que se he puesto aquí. En la edad media, por ejemplo, cuando un alumno... Bueno, cuando un alumno, cuando un aprendiz en un gremio tenía que aprender a hacer algo, aprendí a hacer una silla. Sin embargo, nosotros en realidad lo que hacemos es, el de matemáticas le he puesto el asiento, el otro el respaldo, uno la pata, y lo que hacemos es evaluar si la pata está bien hecha, pero no vemos si la silla sirve para sentarse, ¿comprendéis? Entonces, eso de los recursos va por ahí. Luego, también esto de la calidad, vamos a ver, con amor y creatividad, ¿vale? Lo de abrazos gratis, frente a la estandarización, frente a la tiranía empresarial, para el aula y personal, mirad. Eh, justamente yo que llevo aquí toda la mañana tomando notas ¿no? de, y cuando ha hablado también Juanfra también lo ha dicho pues hay muchísimas aplicaciones informáticas y muchísimas cosas que nos tratan de vender un poco la burra de que son lo más, lo más maravilloso y genial y luego de repente pues empiezan a ser de pago ¿vale? Y es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, a mí me ha pasado con el Cajut. Hace tres o cuatro meses que no lo abría, y de repente ya me decían, si quieres la opción premium, y digo, ya está. Llevas dos años o tres dorándome el caramelo y ahora ya, pumba. ¿No? Entonces, es lo que sucede. ¿no? El tema de que frente a esa estandarización, frente a esa especie de tiranía empresarial que te producen también pues incluso las editoriales, no el profesor tiene que ser creativo. El profesor tiene que coger y, todas estas mismas herramientas. Utilizarlas para crear cosas con amor para sus alumnos. Y no siento curti, cursi por decir esa palabra, el amor con los alumnos. Bueno, hacer el amor, con, bueno, me entendéis, ¿no? Pero, pero es importante eso, ¿no? Que vean que tú te has dejado la piel haciendo algo que a ellos les interesa, ¿no? y que no simplemente porque es una moda. Venga, va, vamos a hacer un, no sé, un, un, el Clash de Ojo lo vamos a utilizar para... ¿Y por qué, profe? ¿Comprendéis? O vamos a utilizar ahora aplicaciones con Aurasma de realidad aumentada. ¿Y por qué quiere que hagamos esto, profe? ¿Por qué? No sé. Explícame, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? no? ¿Comprendéis? Tiene que ser también una cosa personal. De eso también se habla mucho de Twitter, se ha hablado mucho de Twitter aquí en el foro a lo largo de la mañana. Sí que es cierto que hay muchísima gente que comparte y Twitter es una herramienta súper brutal para compartir cosas, pero con Twitter yo también a veces pienso que sucede como cuando tú vas a un garden de estos de jardinería, que ves todas las plantas perfectas, pero eso me pasa con las redes sociales en general, pero no ves todas las que se han muerto en el camino hasta que, hasta que llegas a, a, a comprar tu, tu capullito de alelí, ¿comprendéis? ¿Eh? Claro, eh, tú... La mayoría de los docentes, lo que subes es lo que te funciona a ti, lo chupi guay, lo estupendo, lo maravilloso y genial. Y a lo mejor resulta que a ti te ha gustado tanto que ha hecho lo que ha hecho fulanito que dices, pues lo voy a aplicar totalmente ¿no? en mi clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no lo tienes en cuenta el contexto de ese centro. La experiencia que tiene esa persona, y a ti, pues claro, lo que está haciendo ese señor no te funciona en absoluto. ¿Comprendéis? Eso por un lado. Y luego, pues también, yo es que, claro, como me muevo tanto, me doy cuenta de que hay mucha gente que lo que hace es poner las cosas, pues en fin, de, de, de qué bien me sale todo. Cuando de vez en cuando también estaría bien encontrarse alguno que, que te dijera, un gurú de estos, incluso un compañero, ¿no? que te diga, mira, hice un proyecto que me salió como el culo. Y fue por esto, por esto y por esto comparto para que no te pase a ti, ¿no? Comprendéis, vale, porque si no es que claro dices, madre mía, me hundo en la miseria, todo el mundo lo hace bien menos yo, ¿no? Entonces pensar también en una cosa. Eh, esto de aquí también se lo planteo ya a los chavales en primero de, de eso y en tercero, en segundo, cuando empieza el curso. El libro de texto es, o cualquier tipo de aplicación informática o cualquier cosa que tú quieras introducir en el aula no conoce al alumnado, ¿comprendéis? Quien sabe si fulanito tiene un 4,9 y va a repetir o va a lo que sea, es el profesor. O sea, el libro de texto, no. Somos nosotros, ¿comprendéis? Lo que pasa es que, claro, te hace trabajar. Entonces tú lo odias un poquito, ¿no? No sé si me explico. Vais por, pillando un poquito el tema, ¿no? Entonces el libro de texto, yo es que, claro, siempre hago lo mismo. Cojo el libro de sociales que tengo en clase y digo, a ver, eh, lo ha escrito fulanito, sotanito, y menganito, los conocéis. Me dicen, no, digo, pues ellos a vosotros tampoco, ¿no? El que os está con vosotros este año soy yo, y si utilizo esta herramienta es porque creo que se la puedo utilizar, pero quien está dirigiendo las cosas soy yo, que soy el profesor, ¿vale? Luego también el tema de, la, de, la, de las oportunidades, ¿no? El tema de tratar de dotar un poquito a los chavales eh, de la posibilidad de expresar todo lo que tienen dentro, ¿no? Y para eso a veces en secundaria nos cuesta entender cosas como los diferentes ritmos de aprendizaje, ¿no? que no todos aprenden de la misma manera y te tienes que también enfrentar con sorpresas. Pero sobre todo, muy importante, el tema de que todos los chavales, por diferentes que sean, esto lo tienen súper fundamentado, ¿no? el tema de la, de, la, de, la, de la capacidad de creación. Yo, no me duele nada decirlo, me di cuenta de esto el primer año que estuve trabajando. Porque era cuando en el intermedio, hace 10 años, pues empezaron a hacerse estos vídeos en los cuales pues aparecía el Papa y le ponían el doblaje de otro señor y tal. Pues yo tenía que plantear un proyecto con los chavales de primero en los cuales tenían que, que explicarme la diferencia entre una, una ciudad mesopotámica y una metrópoli como por ejemplo Nueva York. Hubo un crío que suspendía todas las asignaturas. Y que a la mía, pues no sé, le motivaba o lo que sea, pero me entregó el trabajo en un pen. Y a la que lo leo, me digo, pum, un vídeo que me ha hecho. Pues el tipo me había hecho un vídeo, 12 años, ¿eh? en el cual aparecía Chuck Norris explicándome la diferencia entre Nueva York y la ciudad de Ur con el doblaje de Sylvester Stallone, en las películas de Silvestre Stallone. Y claro, yo lo primero que dije, oh, me quedé súper maravillado. Pero es que luego, esto te lo ha hecho tu padre, ¿no? Y el crió pues como que se ríe me dice, pero ¿cómo me lo va a hacer mi padre eso? <laughs> no, no, ¿Entiendes? O sea, <laughs> ¿entendéis, no? Claro, me pregunto, ¿qué habrá sido este chaval, no? Porque lo que pasa al principio que trabajas por centros que luego no te los vuelves a encontrar, pero sí que a veces me lo pregunto y digo, joder, este sitio que era un genio en la informática, y ahí, Nadie se daba cuenta. Suspendía todo y mira tú las cosas que era capaz de hacer, ¿no? Entonces, ahí son cosas que se nos pierden. Y luego, sobre todo, esto de para toda la vida, eh, lifelong learning, ¿vale? Que a nosotros también nos cuesta un poquito de entender porque no nos lo aplicamos a nuestra propia experiencia docente. No somos conscientes de que en este aprendizaje para toda la vida, este aprender por aprender, también estamos englobados los docentes, ¿vale? Y eso es súper fundamental. Aquí tenemos un claro ejemplo de que no todos somos iguales, ¿no? Perfecto, estáis formando y además, cuando ha sacado Juan lo de la competencia digital, había gente que puntuaba mucho. Fake, todo fake, ¿no? Pero bueno, en el caso. ¿Por qué digo eso? Porque mira, vamos a ver. Tú también, profe, ¿no? Eh, esto de aquí, digamos que es un cable VGA, ¿no? ¿Vale? Esto nos ha pasado a todos, seguramente, ¿no? Chicos, ¿me podéis echar un cable con esto? No puedo conectar el proyector. Eso suena. Eh? Quien diga lo contrario miente como un bellaco, ¿no? Bueno, creo que son las megabytes, ¿no? Imagínate que yo digo eso en clase. Se me acercan 4 o 5 y yo le digo, creo que son las megabytes. O sea, no tengo ni puñetera idea de lo que pasa, pero como me suena la palabra megabyte, la utilizo y así me hago el guay. Entonces, claro, tú a ti mismo te ves así, como el faro, el modelo a seguir, el profesor chulo que sabe de informática, pero en realidad con el zapatazo que acabas de decir, porque eres alguien que no tiene ningún tipo de formación y que eso te viene grande, tu alumno te está viendo así, ¿comprendéis? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Pues que ese referente que tú te crees que eres... Ya no lo vas a hacer en la puñetera vida, o sea, ¿entendéis lo que quiero decir? Por eso es importante formarse. Y en estas cosas es que uno pierde toda su dignidad y además es que ya no la encuentra. Serás muy bueno en sociales, pero Pedro, a ver, no te manejas en las redes sociales y no sabes hacer algo tan sencillo como subir una fotografía a Instagram. ¿Comprendéis? Entonces, ahí sí que nos falta formación. Y no sé porque sea el, su idioma, sino porque es que es fundamental. Ahí sí que nos tenemos que reciclar bastante, ¿de acuerdo? Bueno, dame tics y moveré el mundo. La tecnología nos une... Eso es así, ¿vale? Preguntar las cositas como esta, ¿no? Desde el punto de vista de educación para el desarrollo. En la globalización ¿quién se queda afuera? ¿A quién nos une? Si es verdad que Internet nos hermana a todos, en un país del tercer mundo, ¿con quién estamos hablando cuando WhatsAppeamos? Es decir, ¿me entendéis? ¿Quién tiene recursos para pagarse una banda ancha ahí etcétera etcétera vale si sí, estamos en un mundo donde el acceso al agua potable es súper precario en buena parte de la superficie comprendéis entonces es verdad eso de que la globalización y la tecnología nos une a quién une quién se queda fuera de eso no segunda cosa la tecnología educa hombre pues sí por supuesto pero sí que es cierto que vivimos en un mundo donde los chavales tienen una sobreinformación absoluta es algo que a nosotros sí que no nos pasaba antes nosotros creíamos a pies juntillas lo que nos decía el profesor hoy si ya me pongo a explicar el antiguo Egipto Seguro que hay siete que me dicen las pirámides, no sé qué, no sé cuántos, tanto, porque la han visto en Wikipedia, ¿comprendéis? O sea, yo hace tiempo que he dejado de ser su referente. Lo que tengo que hacer es el guía en todo eso y rascar, porque cuando me viene con esas chorradas les digo, bueno, pero a ver, tú sabes lo que estás diciendo, explícame qué es eso de... Y es cuando se quedan mudos, ¿comprendéis? Porque son una generación que entiende mucho de titulares, pero no rascan el barniz de la noticia, ni entiende todo lo que hay debajo. Esa es la tarea del docente, el que aprendan a redactar. El que aprendan a procesar y el que aprendan a comprender. Vamos, sobreinformados están a barbaridades. Me imagino que a mis compañeros que están por ahí escondidos de sociales les pasará eso constantemente. Un tema de estos de pumba. Y te sacan porque se saben el dato, pero no saben lo que hay debajo del dato. ¿Comprendéis? Y eso pasa, pero con una. Vamos, es atroz. Chavales, que estás tú explicando y te levantan la mano o te cortan porque. Fulano. Ah, pues no, porque eso yo lo he visto. Bueno, ¿y qué? Explícame qué quiere decir eso. A mí, por ejemplo, cuando ganó Trump las elecciones, al día siguiente todo el mundo me decía, ya ganó Trump las elecciones, profe, qué mal. Y yo, ¿y por qué es malo? ¿Entiendes? Explícame qué motivos hay para, para que eso sea malo o, o bueno, ¿qué piensas? Y ahí nadie contestaba, ¿comprendéis? Pero claro, todo el mundo lo sabía porque, ¿entendéis? Ahí es donde se tiene que profundizar. Luego, ¿la tecnología produce paradojas? Pues sí, por supuestísimo que produce paradojas. Y además hay una que es súper evidente. Yo creo que estamos ahora mismo nosotros frente a la, la generación de alumnos en España que más lee de toda la historia y que más escribe. ¿Vale? Se pasan todo el puñetero día con el teléfono móvil y el WhatsApp. ¿No habéis pensado vosotros en eso? ¿Eh? Escriben un montón y leer, leen una barbaridad. Y sin embargo, luego resulta que lo que nosotros queremos que lean o lo que nosotros queramos que escriban, no lo hacen porque se aburren o porque no es su forma de trabajar. Por eso me ha gustado mucho, por ejemplo, la experiencia de, del uso del Instagram ¿no? como, como, como vehículo educativo. Y los resultados que se tenían con, al respecto, ¿no? Porque ves que los chavales, si los motivas de alguna forma diferente, son capaces de hacer cosas muy grandes. Pero luego es lo que sucede, que claro, leen lo que leen y escriben como escriben. Pero pensaros en eso, ¿no? Se pasan todo el santo día mandando esos mensajes y tal. De esa forma, sin gramática, sin ortografía y tal. Ahí es donde deberíamos entrar nosotros también, ¿no? ¿Comprendéis? ¿Vale? Y luego la temible brecha digital, que esto es lo que peor nos sienta a nosotros los docentes aquí en España. ¿Vale? Mirad. Esto de aquí son las nubes, ¿vale? A ver, si pillo esto, no me sale. Esto de aquí es un elefante volador. ¿eh? Y este eres tú, ¿vale? El profesor 2.0 que quiere utilizar el teléfono móvil en el aula, quiere hacer el Kahoot, quiere utilizar el Google Classroom, 20.000 cosas, pero de repente se encuentra con esto, la brecha digital española que está ahí abajo, comprendéis? Y esto es algo que también se debería mencionar aquí, porque, pff, bueno. Yo estoy bastante sorprendido porque precisamente el CAFI y toda la labor que tenéis aquí en, en Galicia demuestra que las cosas se están haciendo bien en alguna parte del territorio digital. Pero, macho. Es que lo veo, ¿no? Vamos a estamos en la zona donde yo vivo, si no cambian un poquito las cosas, estamos formando una generación de analfabetos digitales que no saben moverse con todas las, 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 las apps que nos has explicado antes, Juanfra, etcétera. No sé. Yo me pregunto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahí, no? Y qué intereses a lo mejor hay detrás de esto. No quiero hablar de teorías de la conspiración, ¿no? Pero y cosas de esas raras, porque no todavía no son las doce de la noche ni la hora libre. Pero bueno, el caso es que, 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 que me pregunto que, ¿a, qué, a qué se debe esto ¿no? de, la, de la brecha digital, porque es que nos afecta un montón, incluso ya a nivel de acceso ¿no? en los centros, de cómo se utiliza el Internet en los centros. Y ya en, a, un de nivel, a nivel doméstico, ya con los precios de las tarifas y todas las cosas de estas, bueno, ya sabéis cómo está el panorama, ¿vale? También pensar en otra cosa. La escritura cambió el mundo en, la, en, la, en el Neolítico porque permitió un cambio perlocucionario, es decir, por primera vez se pudo coger y almacenar la información de forma no oral, ¿vale? En Sumeria, en, bueno, en el antiguo, en el creciente fértil mesopotámico, en China, donde queráis, ¿vale? Diferentes focos a nivel mundial, aparece la escritura, ¿vale? Y se empiezan a, 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 a almacenar datos, muy importante. El segundo cambio importante, que fue un cambio democrático, viene con Gutenberg, ¿vale? Y en la parte de Europa con la generación de la imprenta porque permite eh, reproducir de forma muy barata y muy económica la información, ¿comprendéis? Además, incluso es tan potente ese, ese cambio que se, genera, se generan géneros literarios nuevos, como por ejemplo la, la novela, ¿no? el libro de cabecera que leía la burguesía, eso es, eso es así, la, la, la lectura por capítulos, el libro se pone de moda en, esos, en, ese, en ese siglo. ¿no? Sin embargo, yo sí que me pregunto si esta revolución que tenemos nosotros, ¿vale? hoy en día, somos capaces de entender este cambio. ¿no? Y creo que ahí nos falta un poquito de perspectiva histórica, porque estamos viviendo este momento y no somos todavía conscientes de a dónde nos puede llevar. ¿Comprendéis? Somos los protagonistas de ese cambio. Y somos una generación que no entiende qué es lo que está sucediendo del todo, porque somos incapaces de verlo. Me imagino que dentro de 30 o 40 años, cuando se estudie esto con la suficiente perspectiva, sí que se entenderá esto de forma diferente, cómo cambió la sociedad tal. Pero en este momento nos cuesta entender todas las capacidades que, que tiene algo tan nimio, como por ejemplo esto, ¿vale? Dicen que Steve Jobs lo, lo, lo inventó para liberar al mundo de los sudokus en el cuarto de baño, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que, 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 que nos cuesta entender esto, ¿no? Nos cuesta entender hasta dónde puede llegar. Una herramienta tan potente como un teléfono móvil dentro del aula, nadie nos ha dado unas instrucciones y nadie da instrucciones a los chavales. ¿comprendéis?, Nadie nos explica qué es lo que podemos hacer con él y evidentemente proliferan los malos usos de todo esto, porque ellos tampoco son conscientes de eso, 20.000 cosas, los peligros que hay en internet, mil cosas que no acabamos de entender porque todavía no comprendemos hasta dónde puede llegar la herramienta, ¿no? ¿Vale? Entonces, y no solo nos pasa a nosotros como profesores, le pasa también a los alumnos, a los padres y sobre todo a la administración. ¿no? Y lo digo porque estamos cerca de la campaña electoral y ya pues, estos días en la radio ya empiezas a oír a gente, pues, políticos, que lo que tratan es de coger y hacer esto. no Todos los alumnos tendrán una tablet y un ordenador, he dicho, EA. ¿vale? Eh, aquí eso no nos afecta tanto. Porque, insisto, yo estoy muy sorprendido de, 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 de cómo se trabaja la, la educación digital aquí en Galicia. Vamos, yo me he quedado alucinado, ¿no? De, 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 cuando he hablado de la consejera, por ejemplo... No sé, veo que hay un trabajo de fondo de varios años, pero os puedo decir que a nosotros en Levante esto todavía no es así, ¿no? Entonces, el tema es que, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto, por ejemplo, dentro del aula? ¿no? ¿Por estética? para hacer ¿Hacemos algo? ¿Fotos y titulares? ¿Entendéis? ¿Para qué queremos hacer un cambio como este? ¿No deberíamos coger y pensar que eso es una inversión obsolescente en hardware, ¿no? Eh, que depende de la habilidad de los tiempos y, sobre todo, existe una apuesta clara para la educación digital. Es decir, ¿es necesario hacer una inversión de este tipo? ¿Por qué no educar a los alumnos en el uso de todo este tipo de cosas? ¿Comprendéis? No sé, ¿por qué tienes que coger tu centro y comprarse tropecientos ordenadores para que se haces la foto cuando tú lo que, no sé, deberías es coger y educar a los chavales en ese recurso, ¿comprendéis? No, no sé, es mi opinión. ¿Vale? Y aquí pues es un poquito lo que, yo, cómo lo utilizo yo todo esto en clase, en cómo ha ganado la cosa. Yo como los chavales pues para tratar de un poquito de cambiar el paradigma. Lo que hago es pues, que, mediante el cómic, mediante todas estas cosas, pues, en fin, me he creado unos personajes tipo y tal. Y les pregunto esto: ¿no? ¿qué pasaría si pudieras eh, protagonizar la historia, si pudieras recorrer y explicar al mundo? ¿vale? Bueno, en fin, vivimos aventuras, trabajamos por proyectos. ¿Y si el libro de texto fuera el libro? El libro ¿Sabéis lo que significa eso de libro? ¿Eh? No premio a que lo sepa. Venga, va. El libro es un localizador interdimensional básico de revisión obligatoria. Es decir, pensar un poquito en eso, ¿no? Yo, pues la endémica falta de recursos de la educación pública, yo tengo que ir a morir a un libro de texto. Además, me lo exige el departamento y lo que sea, pues ahí está. así. Lo que pasa es que no hago ni una puñetera actividad del libro de texto. El libro de texto es mi especie de ordenador de a bordo. Si sois un poquito fans de Star Trek, sería mi tricorder, ¿no? Ahí tengo todo el. Sí que hay fans de Star Trek. me arreglo. Bueno, el caso es que sería, pues, mi ordenador de a bordo. Ya está. Pero quien hace las actividades y quien propone las aventuras soy yo, el profesor, ¿comprendéis? Entonces, por eso digo lo del localizador interdimensional básico de referencia obligatoria. ¿no? Me costó buscar el acrónimo, pero al final lo conseguimos. ¿vale? Primero, tratando de utilizar el cómic como recurso didáctico, cómics para explicar mejor el mundo, y tratando de enseñar a mis alumnos a realizar cómics y, a, sobre todo, a, a realizar lo que son pues, este tipo de presentaciones visuales, ¿no? en las cuales también se encuentra otra gran paradoja. Yo, por ejemplo, aquí, cuando hago una presentación, pues no la lleno de texto, venga, texto y chorradas, ¿vale? No leo lo que estoy, no sé. Lo que trato es que sea un poco un recurso de apoyo y que me, me permita a mí, sobre todo, trabajar la oralidad, ¿comprendéis? Exponer, que a veces lo que pasa es que uno se deja seducir por eso de una diapositiva. Venga, ya, luego os la pasaré, no hace falta que la leáis. Si es que no hace falta que la leáis. Es un recurso de apoyo que tiene que coger y, y dar la conferencia o explicar las cosas eres tú, que eres el profesor, ¿comprendéis? pues no sé esto es pues, lo que comentaba antes el compañero no, páginas del proyecto este de historia del arte en cómic que pues la verdad es que estoy satisfecho con el resultado me ha dado muchísima faena me ha quedado bastante salud también pero bueno te permite trabajar pues cosas como esto no en fin explicar el arte griego pues aparece la poetisa Safo por encima de una columna griega en fin este tipo de cosas no los dioses cosas que vienen un poquito de la literatura del mundo también anglosajón no los cutaway sabéis lo que es un cutaway es esto de aquí, un edificio puesto por la mitad. Vosotros pensar eh, en un libro de texto tradicional, tú pues tienes ahí tema no sé cuánto, el arte griego, pumba, y venga páginas y venga fotos. Aquí pues esto simplemente colgándolo en las redes o poniéndolo en el aula o lo que sea, tienes todo el Partenón en una única lámina, ¿no? Hay que adaptarse un poquito a los nuevos tiempos, ¿vale? Y luego ya por finalizar... Vamos a hacer un poquito de resumen. ¿no? Imaginaros vosotros que yo le pido a una compañera, a una alumna mía, que hagamos un trabajo, proyecto sobre, sobre el arte rupestre levantino, que tenemos ahí en la Comunidad Valenciana. Entonces, pues les digo, vamos a hablar sobre la Valtorta, que lo tenemos al lado del de, nacimiento de la Valtorta, que lo tenemos al lado de Castellón, ¿vale? Pueden ir a verlo con sus padres, es un punto de vista cercano, desde una perspectiva local, visitable, etcétera. O sea, acerco el concepto que yo quiero trabajar a la realidad del alumno, ¿comprendéis? A partir de ahí, yo lo que trato es de dotarle de una serie de instrucciones claras para que pueda, pues, en fin, trabajar un producto, ¿vale? ¿Queda claro eso? Eh, tenéis que hacer esto, bastidores pues de, 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 con cuero tal y vamos a pintar nosotros las, 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 las pinturas rupestres, ¿vale? La niña lo entiende, definido con ejemplos y personalizable a cada realidad del aula. Y luego pues aquí es lo interesante, ¿vale? Es donde aparece la exposición oral, es decir, si la niña ha entendido todo lo que tiene que hacer, yo le he dotado de recursos, le he explicado todo y lo ha comprendido, pues es capaz de, ella de defenderlo de forma oral, de exponerlo, comprendéis ya sea pues buscando por internet, haciendo 20.000 cosas. El final tiene que ser esto, que nuestro alumno esté capacitado para demostrarnos que ha asumido el aprendizaje. ¿vale? Todo el proceso ¿vale? eh, es evaluable la elaboración, el producto y la exposición. Y luego, sobre todo, el tema este ¿no? de la oralidad. Es que, ya insisto, que, que se tiene que reivindicar, sobre todo, porque ¿quién no tiene alumnos de bachillerato que tienen miedo a hablar en público más allá de porque son adolescentes? pues casi todos, ¿comprendéis? Cuando precisamente se van a tener que ganar la vida hablando, ¿comprendéis? Y exponiendo. Entonces, eso lo deberíamos trabajar un poquito más dentro del aula, ¿vale? Hay un largo camino hasta aquí, un trabajo previo fuera y dentro del aula. Pero el aula ha cambiado en ese sentido, con este nuevo concepto de trabajarla. Ya no es un espacio expositivo, ¿vale? Es un espacio creativo, donde también se puede debatir y hacer 20.000 cosas, ¿vale? Pero el aula es el motor, es donde se hacen las cosas. No es el lugar en el cual el profesor pues, expone, corrige ejercicios y luego te los llevas a casa. ¿no? El concepto de aula sin deberes, que se defiende por ejemplo en el diego balara y en Castellón, Tony Solano, va por ahí. ¿no? Vamos a trabajarlo dentro del aula. En tu, en tu tiempo fuera de, de clase, pues haz otras cosas. No sé, infórmate, fórmate de lo que quieras, pero donde se trabaja es dentro del aula. El aula es un lugar en el cual se trabaja hoy en día. No sé, y aquí yo he visto varias experiencias que van por ese, por ese sentido, ¿no? Por un lugar en el cual se trabaja, se crea, ¿no? Se, 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 se es creativo. Este la he puesto porque en el taller les he dicho que pondría una payita mía, ¿vale? De Bogavante, pues en este caso es de, 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 de Rochos, ¿no? Bueno, y luego la terrible reflexión final. Y con esto ya acabo, si os parece, porque yo la verdad es que llevo todo el día dibujando y estoy un poquito ya de la... Bueno, en fin. Vamos a ver, mirad, esto me pasó a mí hace... <coughs> Pues cuatro o cinco años, con una alumna que luego me dijo una cosa que me pareció muy, muy terrible. ¿no? Mirad, profe, me gustan los cuentos de príncipes y princesas. La alumna era una alumna brillante, ¿eh? insisto. Esta hora ya con primero de bachillerato saca unas notazas impresionantes. ¿vale? Claro, y me asusté con una alumna tan buena como esta me diga, me diga eso, pues me asusté. Entonces fue cuando le hago la parte la un poquito de la clase le digo: A ver, vamos a ver, eh, ¿a ti no se te ha ocurrido pensar que en esos cuentos aparece una visión horripilante de las chicas? Y ella pues continúa. Bueno, a mí me gusta porque son bonitos y tienen final feliz, ¿vale? Y es cuando yo ya me enfado y le digo, bueno, pero es que eso es falso, tú no necesitas ningún príncipe azul, tú no necesitas que te salve, tú no necesitas el rosa ni los vestiditos, ni... La respuesta de la niña fue categórica, ¿vale? A ver, profe, estamos en el siglo XXI, confía un poquito más en mí, ¿vale? ¿Comprendéis? O sea, que no soy idiota, vamos, sé lo que me está diciendo. Entonces, a veces hay que hacer eso, hay que confiar en ellos. Aunque nos cueste y aunque digamos, madre mía, porque tontos no son, lo que pasa es que hay que motivarlos de alguna forma. Y con respecto a esta alumna, eso que te dicen a lo mejor, me imagino que en la universidad cuando te hacen la evaluación de final de curso es horrible, diferente, pero de vez en cuando te encuentras con alguna cartita de me ha gustado tus clases y tal. Pues esta en concreto me puso un comentario en Instagram que me pareció muy fuerte. Me pareció muy fuerte porque me pareció muy bonito por un lado, pero luego también muy 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 terrible. ¿no? 12 años tenía entonces, bueno, 12 para 13, sí. Y que te diga una niña con 13 años que gracias a tus clases ha descubierto que tiene imaginación, por un lado te llena de orgullo, pero por otro lado dices, ¿cómo me puedes decir tú eso? Si tienes 13 años, si tendrías que tener la cabeza llena de pajaritos, ¿quién te ha estado anestesiando todo ese tiempo? no? Entonces yo os dejo con esa duda y si os parece, lo dejamos aquí. ¿vale? Muchas gracias. ¿Eh? non sei se hai alguén que queira facer alguna pregunta, comentario. Ou quedamos todos tan maravillados con esta presentación e quedamos sin palabras. Ou estamos moi cansos. Si, sí, eso sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte la presentación, que la verdad me ha parecido fascinante, y tan fascinante me ha parecido que me gustaría saber si yo, que soy nefasto dibujando, podría llegar a dibujar como tú. No bueno. sé si... O, o algo similar para poder transmitir el visual thinking y todo ello. Sí, sí. Bueno, a ver, dibujar como yo, no, porque yo dibujo como dibuja Pedro Cifuentes, ¿vale? vale. Y además dibujo muy mal. Pero bueno, eh, no se trata de dibujar bien, porque ¿qué es eso de dibujar bien? Que sea parecido a la realidad. Tú piensas que, por ejemplo, en este dibujete que he puesto yo antes, que salgo yo y sale mi alumna, salimos nosotros dos. Pero si tú haces algo más icónico, más generalista... Puede salir cualquier concepto y es, además tiene la gran ventaja de que es mucho más fácil de dibujar por parte de los alumnos y por ti mismo, si tienes pocas dotes. Sí, sí. Entonces, no se trata de que uno tenga que dibujar bien, se trata de que uno sea capaz de transmitir, ¿vale? y eso se, se, pues, se consigue con la práctica. No voy a empezar a decir ahora, vamos, venga, va, vamos a hacer ahora 12 sesiones de taller de Visual Thinking que os veo todos súper motivados. ¿no? no, no vamos a hacer eso. Pero se consigue con la práctica. Hay técnicas para lograr eso, ¿no? Y tú piensas que tú eres docente y te ganas la vida contando cosas. Lo que pasa es que nunca te has planteado contarlas de esta manera, que a lo mejor resulta que te funciona y te funciona muy bien. ¿eh? Vale, gracias. Perdón, es que estoy medio costipado, además. ¿eh? El clima este es un poco. Uno viene de la mantalco y el cabaset y, claro, pues lo que pasa. Hola. Una pregunta técnica. La presentación que está montada como eh, cómic, eh, eh, técnicamente, como lo hiciste, ¿cada diapositiva es un dibujo? O sea, ¿cada parte de la diapositiva es un ¿Dices dibujo? Dices esta montado? presentación, ¿no? Esta presentación. Sí. Esta es un PDF. Es, es algo siempre. tan sencillo como un PDF. Lo que he hecho ha sido montar el PDF. He cogido o sea que... un programa de diseño, el InDesign, un sí. programa de maquetación, he sí. ido haciendo dibujito por dibujito y luego, pues, como si fuera una especie de animación y en lugar de montar páginas con texto pues ahora la figurita ahora tal ahora tal y luego pues te lo montas con un pdf o sea dentro de la misma imagen sí. aparecen van apareciendo Exacto, cosas sí, eso sí. es una una eso imagen son diferentes, páginas, diferentes del, páginas del pdf es que es tan sencillo como eso lo que pasa es claro tiene la magia de que de, uy qué chulo que es no pero es algo tan sencillo como eso coger una página en blanco ir poniendo fotografías o dibujitos Van pasando y vas añadiendo cosas. Pero es que me preguntaba cómo antes estabas dibujando con capas. Dije yo, igual es que existe sí. una aplicación que exporta las capas. Es que hay, como... hay diferencias. Es que también ahí nos falta un poquito, no digo que sea pero el caso general, pero en el taller lo he comentado. Hay diferentes tipos de programas. ¿no? Hay programas de dibujo y hay programas de edición y también hay programas de maquetación. En este caso, un InDesign o incluso un PDF, si tenéis la licencia para poder crearlo, son programas que lo que te permiten es maquetar. Pero el trabajo por capas de poner en una al color, en otra, eso es un programa de dibujo. ¿Y ¿eh? ese qué programa es el del iPad? Del... Pues en el iPad el que he utilizado yo para dibujar esto es el Procreate, Procreate, ¿de acuerdo? Procreate. Insisto, no quiero yo parecer que vendo la burra de Procreate, hay varias opciones, ¿no? Este es un poquito el más, digamos, profesional porque es el que más versatilidad te, te Bueno, te ya, que, ya que estamos además aquí en la jornada también <laughs> hablando de apps, mira, hay idea para un app es un, un, un programa que exporte las capas a... A, a presentación <laughs> directamente. También sí. sería buena idea eso. <laughs> gracias. Pues nada, si no hay más, muchas gracias a todos y sobre todo a Cathy por la invitación. Y luego, uniéndome también a lo que ha dicho Juan Frank, sí que me gustaría haberos puesto las, los visual thinking diferentes en, en galego, ¿no? Pero claro, lo que sucede, que uno no puede ser hombre del Renacimiento hoy en día y saber todo. Y eso pues es una laguna que, que, que me ha dolido bastante y que si alguien se aventura a coger y traducirme las, yo en unos cuantos meses me atrevería a coger y ¿vale? me, me comprometo si, si es posible, al cabo de los años aparecerá por aquí y traducirá algo. ¿no? Pero, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿de acuerdo? Porque creo que sí que estaría bien.